De esas señoras que compran una pelea, que les gusta. Hay vecinas así, ¿no? Hay vecinas así, que les gusta. Buscan cualquier disculpa para pelear. No sé, ¿no? Usted conozca alguna, o sea, lamentablemente, vecina o vecino de una de esas viejas pelis. Todo barrio tiene una o dos viejas de esas pelionas que les gusta pelear. Están hablando dos vecinas y una le dijo a la otra, le dijo, no, imagínese que ayer estuve con Claudia. ¡Ay, con Claudia! ¡Uy! ¡Uy! Me cae más gorda. Y entonces me estuvo hablando de usted. ¿De mí? ¿Y qué tiene que hablar Claudia de mí? No, me estuvo hablando de usted porque entre ella y yo no tuteamos. Estaba en el ejército nuevamente, pero ya estaba prestando el servicio militar Pablo Remalas, ¿no? Las historias de Pablo Remalas. Entonces estaba prestando el servicio militar y en serio, no, qué de malas. Es Pablo Remalas, si está prestando el servicio militar y es Pablo Remalas, ¿qué le puede pasar? Un ataque de la guerrilla, no. Horrible, horrible. Un día pisó una mina quiebrapata y salió a volar ese Pablo. Y empezó a quejarse, ¿no? Y por allá un soldado compañero de él, así que tenía unos binóculos, así le dijo, Pablo, ¿por qué se queja? Es que perdí mis piernas, dijo Pablo. Y el soldado que está así con los binóculos dijo, no, Pablo, no las ha perdido. Allá encima de ese árbol las estoy viendo. Allá las veo, allá las... Esas no me pierden. Perdón. Tenga cuidado, viene un chiste cruel. Bueno, el anterior chiste que usted acaba de escuchar, ese ha sido un chiste cruel. No, después de eso, ¿qué? ¿Qué? Papi. Dime, Benito. Papi, ¿usted por qué se casó con mi mamá? Ah, tú también te lo preguntas, ¿verdad? Sí. esto es una costumbre muy europea, ¿no? Sobre todo lo vi en España, en donde cerca al lobby de cada hotel, pues hay un bar. Y en ese bar, son bares en donde la gente va sola. O sea, la mayoría de personas van solas. Y todo el mundo entiende que si va a un bar y se sienta en un bar y está solo, estás pensando en ligar. No necesariamente tiene una connotación sexual, sino que hay gente que se va allá para buscar personas con las cuales ponerse a hablar, pasar un rato divertido y sí, de pronto enamorarse si es persona, en fin, como quiera que sea, ¿no? Entonces... la gente va y si se siente solo, usted si alguna vez va a España, puede entrar a uno de estos bares, a una de estas tabernas, estos lugares en donde usted se sienta, se toma algo y si lo ven solo, la gente misma lo va a invitar a que usted entre al grupo de conversación o si lo ven solo, de pronto alguien se interese en hacerle la charla a usted. Eso es normal, ¿no? Para nosotros los latinos eso es como raro porque uno le da es como miedo, le da es como pena sentarse ahí solo y que alguien le venga a hablar. Allá no. Entonces se fue Miss República, se fue con una amiga para España, solas. Entonces Miss República decía, ¡ay, cariño, pero solas, qué aburrimiento! Entonces la amiga le dijo, no, allá vamos a los bares y nos sentamos y vas a ver, nosotras tan bellas como estamos, eso no, nos van a caer los hombres. ¡Ay, ok, está bien! Y llegaron a España, ¿no? Llegaron a España. Y sí, fueron a un bar, se sentaron y decía Miss República, ¡ay! Yo no sabía que estos españoles eran tan bizcochos. ¡Ay! ¡No! ¡Mire, son solitos! ¡Ay, no! ¡Qué bizcochos están estos españoles! ¿No será que alguno de ellos se interesa por una mujer inteligente? ¡Ay, no! ¿Por qué? ¿Pero cómo hacemos? Y la amiga que ya había ido en anteriores oportunidades le enseñó, le dijo, ¡pon cuidado, Miss República! ¿Cómo lo voy a hacer yo y luego lo haces tú?
Ay, bueno, está bien. Entonces se paró la amiga y se le fue a un amigo, a un señor que estaba ahí, un muchacho, ¿sí? Y empezó así a mirarlo. Y el muchacho, el español, se sintió observado y dijo, ¿qué me miras? Y entonces la amiga le dijo, yo no te miro, yo te admiro. Y el tipo dijo, vaya, qué inteligente que eres. Venid, sentaros, vamos a compartir la noche, venga. Y mi república, ¡ay! ¡Ay, qué sencillo es esto! ¡Ay, no! A ver, ¿a cuál? Ese día ya está bizcocho. Y se le fue allá. Y empezó así, a mirarlo, ¿no? Así. Y el español le dijo, ¿qué me ves? Yo no te veo, yo te adveo. ¿No? No, ok. Le dice Benito a la profesora, le dice, profesora, mi papi por fin dejó de fumar. ¿Tu papi por fin dejó de fumar? Sí, profesora. La profesora tiene la misma voz que la mamá de Benito. ¿Y eso, Benito? Por la acupuntura. ¿Acupuntura? ¿Le clavaron así hartos alfileres por el cuerpo? No, le cosieron la boca con un gancho. ¡Papi! Dime, Benito. Papi, ¿usted sabe cuál es la diferencia entre un rollo de papel higiénico y una cortina? ¿La diferencia entre un rollo de papel higiénico y una cortina? No, hijo, no la sé. Ay, entonces fue usted. Mire, hijo, cómo dejó esa cortina o la cochino. ¡Puerco! Le dice el papá a Benito, le dice, Benito, en la vida uno tiene que ser muy inteligente. Bueno, por lo menos si no es muy inteligente, por lo menos que sea inteligente. ¡Papi! ¿Y por eso tengo que estudiar? Por eso tienes que estudiar, para que te vuelvas inteligente. Pero yo no quiero ser inteligente, yo quiero ser como tú. ¡Otra vez! Es que le dijo la esposa a su marido, le dijo, mi amor, mi amor, es que usted antes me decía que mis besos te embriagaban. Sí, pero ya soy abstémico, ya no bebo, estoy en Alcohólicos Anónimos. Benito, hágame el favor y se pone de pie. ¡Con mucho gusto, profesora! Benito, dígame una cosa. ¿Cuál es la lengua madre? Profesora, la lengua madre es la que hace callar a la lengua padre. Van a hacer una entrevista. Llegan a la puerta de la casa de la señorita Mi República. Señorita Mi República. Ay, hola, cariño. Venimos de parte del Dane. ¿Del qué? Dane. Dane. Del Dane. Ok. Ah, sí, el Dane. El Dane. Señorita, es que estamos haciendo... estamos haciendo un censo y necesitamos saber cuántos hijos tiene usted. Bueno, yo tengo uno y otro que viene en camino. Pero yo no la veo embarazada. No, lo mandé por la leche y ya viene de regreso. Viene en camino. Porque el otro sí está aquí, el otro viene de camino, o sea, todavía no lo esté. Ay, es que ser... ¿Es tan difícil ser la inteligente del barrio? ¡Ay, no! ¡Benito! ¡Sí, dígame, profesora! Hágame el favor y me da dos monosílabos.
¡Dos monosílabos! No sé. Muy bien, muy bien. Muy bien.